Levanta el de la patria, que se lo levanta con tabaco. Tengo un churro, tengo un churro. Tengo un churro, tengo un churro. Dale, dale. ¡Dale! Yo tengo un churro. ¡Vamos! ¡Dale, Argentina! ¡Dale, papá! ¡Dale, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, dale, que salimos, dale, campeones! Dale, ¡vamos! Dale, el dale, himno dale, más lindo del mundo, sí, la concha boludo, de la lora. Que la chupa es Francia. Uy, bueno, ¿fumar con Wiz o con Snoop? Con Wiz, yo, en mi caso. Hoy, claro, no, no. Hoy Snoop bueno, me parece, boludo. Porque Snoop es más grave, te tiene unas graciosísimas. No sé, Wiz. Sí, es muy gracioso. Es muy gracioso Snoop, boludo. Pero aparte, fumar con Snoop porque ya se va. En cambio, Wiz capaz que tiene otra posibilidad. Sí. No sea malo. No sea malo, pero el cálculo está bien hecho, digamos. La matemática da. Si fumaste con Snoop, puedes fumar con Wiz. Pero sabe más de faso Wiz. Miren este video, pará. Tengo acá para mostrarles. Está claro. Miren cómo baila el pollo, amigo. Chequete cómo baila el pollo, amigo. Es guaso. ¿Qué abuso, boludo? ¿Cómo ponerme una música de fondo? Pará, voy a poner una música, pará. Eso, eso. Voy a poner, mira, ey, yo te garantizo que con esto puedes poner la música que quieras, mira. Todo. Ya, entra, mira. Ahí está, mira. Ton, ton, ah, yeah. No, no, ese te encanta. La saca de pecho, la saca de pecho y le tal. Mira, mira. Está, está. Es medio Michael Jackson. Hay un poco de Michael Jackson ahí. Yo lo que quiero decir es que faltan 10 minutos y tenemos que anunciar en 10 minutos, o sea, tenemos que explicar qué va a pasar para que la gente entienda. Bueno, che, lanza un temita a Paulito. Nada más ni nada menos que... Y estamos con ni nada más ni nada menos que con una de las voces del tema. Y productor. Con una de las personas que... ¡Mirá cómo lo justició! ¡No! ¡Así! ¡Para! ¡Apaga la cámara! ¡Apaga la cámara! ¡Apaga la cámara! Me estoy volviendo loco por contar que mañana es el día más importante desde el inicio de Pizza con Champán. Sí. Para nosotros. Y eso se remite a cenizas algo y de del polvo vamos y al polvo venimos. ¿Cómo es? No. ¿Como un fénix? De un polvo venimos y de un polvo al polvo venimos y al polvo. Y al polvo. Van a conocer nuestro nuevo estudio. No, pará. Eso lo habías dicho vos. No, pero bueno, no digamos más. Entre los dos no hacemos medio. No le spoileemos. No lo pueden saber la gente. ¿Cuándo íbamos a decir? ¡Ah! ¡Quiero gritar en este momento! ¡Quiero gritar! Basta, digamos que mañana tenemos que... Basta, vos no sabés lo que hemos luchado con este hombre, boludo. Vos no sabés la que esperamos. Vos estabas arrancándote los huevos en Grecia y nosotros con una esponjita limpiando las paredes. En el mar de Egeo. Basta, no digamos más. Para, ¿podríamos meter una pausa y arrancamos de vuelta? Sí. Bueno, dale, para ahora. Vamos a cuenta que no pasó nada. Acabamos con la maquinita de los Men in Black, vale, eso, sí. Los hombres de negro, tú. Vale, tú. Bien. Listo, boludo. Tío, ¿sabes qué vamos a hacer? Que tenemos planeado, que de hecho lo tiraron acá. Vamos a agarrar, porque no se puede quedar ningún bastardo de este lado, ¿me entiendes? Cuando prendamos allá. Entonces, para como no llegues justamente. Vamos a prender acá también y ponemos un carterito. Exacto. Así, blureadito. Un blureado y nos fuimos a kick. Entonces es como tirar la caña, ¿me entendí? Y va picando. Los que se mandan al otro lado, los atraemos, ¿viste? Cosas que no perdan. Y nos pueden buscar o no en Kick también. Si no saben cuál es el link, nos pueden buscar y podemos dejar el link en algún lado. Pero bueno, banda, tomamos la decisión. Ustedes nos ayudaron mucho también a tomar esta decisión. De hecho, la mayoría nos apoyó y les pareció lógico. Y acá, bueno, vertiginosamente tomamos esta decisión y que implica un montón de cosas nuevas que ya se van a ir integrando con el tiempo y con este stream si se quedan hasta el final. Porque al final vamos a tirar una bomba. ¿Cuál? Y no te lo voy a decir. Ahora, ¿alguien tiene, muchachos? Todos tenemos un amigo. Todos. Ese que vos haces. Empezás a rolarlo después de comer y cuando estás por prenderlo suena el timbre de tu casa. Ni siquiera. Baja de novio. Tiene como un sentido arácnido. Tiene como un sentido arácnido. El chabón es como que escucha presiente. Escucha cuando haces esto. Escucha esto. Él empieza a escuchar esto desde metros, cuadras. Y lo ves. Vos mirá ahí. Dale un minutito. Y mirá y lo vas a encontrar. Y aparece, se asoma así, hace así. Boludo, todos tenemos un amigo de eso. Arrobalo acá abajo, que queremos saber quién es. Sería buenísimo, boludo. Todos los culiazos. Arrobalo de este. Arrobalo acá abajo, la concha de tu madre. Contate algo del viaje, interesante, un dato. Así, un dato que aprendiste curioso. ¿Cómo se dice? O algo, así que ya. Gracias en griego. En griego. Y de nada, que también es como cuando dejas pasar a alguien o... Ok, ¿cómo se dice? Afganisto es gracias. Bien. Para caló, te contesta negro. Para caló. Y cuando vos querés preguntar, ¿te tiraste un pedo?
¿Te tiraste un pedo, una frase larga? Petáxate. Petáxate. Porque se me ocurrió buscar, boludo. ¿No buscan boludeces ustedes del otro día? Sí, lo hicimos acá. Sí. Aparte yo porque la boludeaba, estaba con mi hija y la boludeaba. Iba caminando entre ella y le miraba así, yo le decía, ¡petáxate! Y ella, ajá. ¡No, papi! No, y se volaba porque todo el mundo la miraba así, todos los griegos la miraban, se daban vuelta y la miraban. Hijo miraba. De puta. Muchachos, pero... escuchen, conseguí muy, muy buenos porros, muy buenos porros. Como este rico. Pero tengo que volver a reconocer que yo estoy muy bien atendido. Sí, ¿no? Porque en ningún lado he conseguido esa calidad. Pero sí he conseguido muy buen porro y de hecho el de Grecia me dejó estúpido, boludo. Estúpido, estuve todo el día tratando de conseguirlo. ¿Y quieren que les dé un consejo cuando estén de viaje y hagan un free walking tour? Mírenle la cara cuando te toca el free walking tour, ese que tira el arito, que vos lo dejo vencido, te das cuenta, le tirás ahí. Hay algunos que hasta te dicen. No, acá se hizo el evento de la Expo Cannabis. Y lo tiran hacia el aire. Y, algo, y ya saben ellos que alguno va a venir. Decían, sí, acá es el boludo, Expo Cannabis. Acá está la Expo Palopa. ¿Y a dónde se puede conseguir un poquito de eso, viste? Yo esperé el momento justo para preguntar. Porque también yo estaba con mi familia, viste. Estaba como ahí en otro plan. Pero tuve la oportunidad de cuando dijo eso, decirle, che, ¿y vos tenés idea cómo? ¿Sabés cómo se puede hacer? ¿Qué onda acá en Grecia? ¿Es difícil la policía? ¿Qué onda? No, mirá, ¿no te gustaban los policías? Estabas con las motos, vos te gustaban la policía. No, es que era medio Robocop, boludo, y estaban bastante agitadores, tipo, como que estaban todo el tiempo dando vueltas. Era difícil fumar, boludo. Era difícil, o sea, no tenías mucho espacio. En Atenas, ¿no? Te estoy hablando. Porque después cuando te vas a algún otro lado más chiquito, te vas así, pero en Atenas, boludo, no había forma de quemar. O sea, claro. Sí podías quemar, no es que no había forma. Y seguramente estaba todo bien, pero te daban miedo los canes y estaba por todos lados. Un Flanders re locazo, ¿no? Por Atenas. Sí, bueno, venías caminando y de pronto veías en una montaña una ruina, como les mandé. Abusivo. ¿Qué es lo más fisura que hicieron cuando se quedaron sin faso? Yo fumé té de tilo. ¿Qué? ¿Y sabés lo que hice también? Fumaba té de tilo y le tiraba los cosos del picador, el hash del picador. El hash, ¿viste? Del picador. Sí. Se lo tiraba al tecito de tilo y me fumaba eso. Ah, bueno, eso sí puedo andar. No, tú paraguayo. Ahí viene, muchachos. Perdonen, se nos cortó la cámara. Todo. Parece que va a entrar. Se rompió la cámara, chicos. Se rompió la cámara, chicos, y va a ser solamente un podcast. Patada de pollo. Y vuelve la transmisión, gente. Ay. Ahí está, chicos. Ahí está vos. Ahí ahora, está vos. Para, yo quiero poder. Ahora, ahí está. Ahora, el vasito. A la cabeza, ahí no entro. Qué fumones, boludo. Bueno. Ay, ay, ay. Les juramos que es porque es el último día. Nos está intentando tirar Twitch, muchachos. Mañana. Qué día que se nos viene, ¿eh? Mañana, ¿qué hay que hacer? ¿Eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer mañana? Un montón de cosas. Hay que hacer mañana. Hay que hacer cosas mañana. Montón. No sé. Un montón de cosas. Pero. ¿Por qué mañana? La pregunta es ¿por qué mañana? La noche promete. ¿Por qué mañana? Mañana hay un evento. Mañana hay un evento. Mañana nos vamos Kicks. Mañana va a ser el primer viernes que la pizzaneta va a estar con la audiencia ahí haciendo lo previo. Para tener ahí una caravana excelente. A mí yo te digo que de vuelta y me gustaría, más allá de lo que estamos diciendo, me gustaría hacer un evento en el que pueda venir todo el mundo que quiera. Sí, estaría bueno. Pasa que es difícil porque muchos no van a poder llegar al lugar donde lo vamos a hacer, vamos a almorzar el encargo, gente va a quedar afuera. Sí. Pero me gustaría que en ese evento se viva el hecho de que la gente se empiece a conocer un poco nuestra comunidad entre sí, ya sepan cuál es el búfalo de uno del otro, el búfalo esté activo, que se puedan hacer búfalo entre sí. Podemos, que de tal hora a tal hora activamos el búfalo. Que hagan muchas cosas con apellido canábico. Claro. Pero bueno, mañana a las 9 de la noche va a ser una noche muy especial porque tenemos un gran anuncio, realmente, es un anuncio muy fuerte. Y es la renuncia de algo, es la renuncia de alguien, digo. Es la renuncia de alguien. ¿La renuncia de alguien? ¿Ese no es el anuncio que vas a hacer? No, ah, vos decís sí, todo. Pero, no. Ah, yo estaba contento por la renuncia. No, nada. Chico, de verdad, va a estar buenísimo, boludo. Yo estoy re ansioso y estuvimos esta semana trabajando un montón para esto. Mi tía y la anterior, y la anterior, y la anterior. Los queremos mucho. Mañana, eso sí, boludo, vengan a vernos aquí, dennos un ratito, dejen la pestañita, hagan algo, lo que sea, pero pasen a verlo porque va a estar bueno. Ay, quilombo, por favor. Se van a comer un fla, boludo. Los que vengan se van a comer un fla mal. Si alguien les hace pie en el auto, límpienlo rápido porque degrada la pintura. Lo mismo con el vómito. Sí. Y hablar con el agua servida. Tranquilo, agua servida arriba del auto también. Ahí la. Terrible eso. El agua servida. Qué pedazo de himno. Qué pedazo de himno. ¿Qué te cenaba pronto también? Se va el niño, ¿no? Sí, sí, necesito. Ahora mismo que pasó un nuevo. Ok. Uff. Estoy con la presión. ¿Cómo lo engañé, chicos? Vamos, tira una vez. Eso es terrible, padre. Luego,